A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? El alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volter Torque, mostró su preocupación por lo que está pasando allá en Venezuela. Veamos lo que compartió en su cuenta de X más temprano. Dice, eh, insta a las autoridades de Venezuela a respetar los derechos de todos los venezolanos a reunirse y protestar pacíficamente. Cientos de personas han sido arrestadas, entre ellas niños. Esto me preocupa profundamente, dice, compartiendo ahí un comunicado eh, que en detalle les voy a decir lo que eh, eh, señala el, el comunicado de el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volter Torque. Vamos a ver, acá estoy ubicando el, el, el documento que estaba en pantalla, pero en detalle, para que ustedes escuchen. Lo que señala, póngame en pantalla nuevamente el, el, la cuenta de X del alto comisionado. Estoy extremadamente preocupado por el aumento de las tensiones en Venezuela, con, la inquietante, con inquietantes informes de violencia desde las elecciones del pasado domingo. Ha habido manifestaciones en, el, en al menos 17 de los 24 estados de Venezuela, incluida la capital. Cientos de personas han sido arrestadas, entre ellas niños. Esto me preocupa profundamente. Estoy alarmado por los informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley, además por la violencia de individuos armados que apoyan al gobierno, conocidos como colectivos. Varios manifestantes han resultado heridos por armas de fuego, con una muerte confirmada el 29 de julio. Más alegaciones están aún pendientes de verificación. Venezuela está en un momento crítico, inso a las autoridades a respetar los derechos de los venezolanos y a reunirse, de reunirse y protestar pacíficamente y expresar todas sus opiniones eh, libres y sin miedo. Es parte de este comunicado que emitió Volter, eh, Volker Torque, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Ayer por la noche, el matón Maduro llamó a sus ampones, a los paramilitares, a los colectivos a esa milicia armada que camina impune por Venezuela, a estar movilizada para defender la paz. Es exactamente el mismo discursito de Ortega y de Murillo. Hay que defender la paz. Y en nombre de defender la paz te garroteo, te vapuleo, te robo las elecciones, eh, te paso encima. Ese es el discursito. Aquí no, estamos, aquí no estamos en contra de nadie, aquí estamos a favor de la paz. Y a favor de la paz comenzás a garrotear a medio mundo. Dijo que eh, quienes promueven la violencia y el desencuentro son los, los que están al frente de la oposición, en este caso Edmundo González y María Corina Machado. De paso, se burló de la condición física de González y de que se trata de un señor de la tercera edad. Veamos. Yo le digo al pueblo de Venezuela, nervios de acero, calma, cordura y máxima movilización cívico-militar, policial para defender la paz y a todo nuestro pueblo los llamamos a declararnos en acción permanente y en vigilia para acabar con este intento insurreccional de violencia y golpe de estado. Por un lado presenta una cara, una sonrisa, un marketing. Por un lado presenta un viejito allí que casi no puede ni hablar ni caminar. Pero por debajo va el plan. Y detrás de este plan están los gringos. Made in United States. Son planes. Y este plan lo vinieron trabajando ellos. Lo conozco bien. Denuncié partes de este plan. Utilizar el proceso electoral para volver a desestabilizar a Venezuela y hacerle daño a usted. Este mentiroso, mafioso de Maduro. Cree que el, el. Bueno, hay algunos idiotas a los que sí puede engañar. Son gente enajenada, absolutamente embrutecida, que eh, creen que el socialismo y que lo que hacen ellos es lo mejor para un país que han vuelto ruinas, absolutamente ruinoso, eh, hoy eh, Venezuela. Y entonces se tira ese, este discursito machacando inglés cuando puede o eh, destruyendo inglés cuando puede y burlándose de de eh, Edmundo González, que lo, lo ha derrotado y eso lo tiene lógicamente de dolido, ¿no? Una persona de la tercera edad con padecimientos como, pues, que, que todos tendremos si llegamos a esa edad eh, y de los cuales no hay que burlarse. Eh, eh, Maduro, que está más cerca de la edad eh, que cualquiera otro, ¿verdad? Porque Maduro va, va para esa edad, si es que llega a esa edad. Eh, y no sé qué va a pensar cuando se burlen de él. Eh, y lo recuerden a él si es que está vivo para esa época, eh, como un tirano criminal que no tuvo piedad de nadie. Agregó que quienes, al igual que Ortega, igual que Ortega en el 2018, a los que están protestando los califica de drogadictos, de delincuentes armados y de locos. Veamos. Una parte son gente que ha regresado muy recientemente en los vuelos estos que mandaron los gringos a Venezuela. Y casi el 90% de los capturados tienen dos características. Están en estado avanzado de drogadicción y están armados. Droga y armas y locura. Confiesan que les están pagando por día 150 dólares. Y está ya el desarrollo de la investigación porque buena parte de ellos ya están hablando. Eso fue ayer. Hoy más temprano apareció ya... Eh, ¿Se acuerdan ustedes cuando presentaron al VIP y presentaron a toda una banda que era la que llegaba a Lupoli? Y armaba a todos, y entonces tenía todo el cuadro rayado, y que de ahí la, eh, disparaban en contra de los policías y mataban a policías. Bueno, ¿Se acuerdan todo ese cuento? Bueno, hoy Maduro apareció en un consejo de Estado con las guardias eh, que lo rodean, eh, hablando casualmente que ya han capturado a varios, y esos varios son los que están siendo fuente de información para capturar a otros y a otros y a otros, lo cual es completamente falso. Lo que sí me sorprende, doña Dick y amigos, es que. Tiene una capacidad inventiva impresionante. Y además creérselo, porque son cosas inverosímiles, cosas que nadie puede creer, pero ellos se lo creen. Veamos y escuchemos a este eh, mafioso de Maduro. El siguiente. Está ubicando, nadie que en Adíker el material, en donde él está presentándoles y diciéndoles que hay una banda ya y que las bandas están eh, conectadas con el mundo. González y con, y con María Corina, veamos. Fue identificada la banda que se llama Libertad Sucre o Sucre Libertad, una banda armada hasta los dientes, delincuencial, que trabaja directamente con este grupo de la señora Machado y el señor González Urrutia. Directamente, el nuevo Guaidó, como le llaman, al González Urrutia, el Guaidó 2.0. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machada. Y la justicia tiene que llegar, en Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Vamos a ver, hemos capturado a los dos. Cabecillas de esta banda, estamos a punto de capturar el resto, estamos desmantelándolo ampliamente. Vamos a presentar los datos, la captura y lo que se consiguió en sus estados de WhatsApp para que ustedes vean el nivel de criminalidad y de violencia que esta gente preparó utilizando, utilizando las libertades del país y la campaña electoral para montar grupos nuevos de delincuenciales, porque las, las bandas anteriores todas. Con los cuadrantes de paz hemos dado paz y seguridad a Venezuela. Ahí está rodeado el matón maduro eh, de Tarek William, eh, William Saab, que hace el papel de fiscal. Ahí está Roberto Rivas, eh, eh, venezolano. Ahí está el matón de Vladimir Padrino. O sea, les está contando una historia que ellos inventaron. Qué absurdo, ¿no? Sentarse a escuchar lo que ellos inventaron a ver si... Si sí, 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 les cuadra. Y dice, tiene que haber justicia. Por supuesto que tiene que haber justicia. Y él tiene que pagar, Maduro tiene que pagar porque. Dice, no puede ser que se agreda hacia el pueblo. ¿Quién está agrediendo al pueblo? No es la guardias, la guardia pretoriana, eh, bolivariana, la que está en las calles junto a los paramilitares, agrediendo a la población. Por supuesto que tiene que haber justicia y Maduro es el primero que tiene que pagar. Pero yo les he dicho que este. <laughs> Este delincuente jefe del cartel de los Soles se cree es que es como aquel boxeador o aquel que se cree el boxeador o el fiera del barrio al que nadie le hace paquete como se dice ¿eh? anda buscando como que fuera eh, pugil de pelea pleito por todos lados ¿eh? pugil de boxeo perdón eh, eh, pleito por todos lados a qué me refiero en, eh, en la, la medianoche cuando se anuncia el fraude y comienza a hablar con toda la gente que lo estaba acompañando ahí enchufados y obligados Dice que mi ley no le mete la mano y que no le aguanta un round. No, dice, mi ley, no, 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 mi ley. Mi ley, no te metas conmigo, no me aguantas un round. Este tipo de, de boxeador, ¿no? Eh, después de mi ley, bueno, eso se lo ha dicho a Novoa, se lo, a Alberto, a, digo a, a, a Daniel Novoa, eh, el, el, el presidente de, 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 de Ecuador. Pero hasta con, Elon, hasta con Elon Musk se ha cuadrado, se ha puesto los cuadrados, que es la cosa? Elon Musk, vení para acá, taco a taco. Una cosa, ¿sí? Elon Musk es el dueño de la cuenta de X, ¿no? O sea, el millonario, dueño de Tesla también. El día que lo proclaman ayer, el ganador del fraude, le dice a Elon Musk, le dice a Walter Torque, al, al, al comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que es una vergüenza haberle dado la mano porque ha llegado a Venezuela. Volker Torque y le ha dicho, ahí pues que aquí no pasa nada, que revise, pero como el torque, Volker Torque está señalando que hay un exceso, ¿verdad? En la represión, o mejor dicho, en el uso de la fuerza, que la represión no debe, no debe permitirse, que deben de permitir más bien que se concentre la gente, que se manifieste, entonces dice ahora que es una vergüenza haberle dado la mano a Volker Torque y que, y que haya llegado a Venezuela. Eso le dice él. Y a Elon Musk le dice que fue y ahí. Hey, taco a taco, pues, le que Cuba primero. O sea, es así de, de patético y de, y, de, y, de, y, de, y de horripilante lo que hace este matón bigotón. Escuchemos a Nicolás Maduro. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle a Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo en los motos. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero. No es hijo de Hugo Chávez, es hijo de la pelanduzca este. No es hijo de Hugo Chávez, es hijo de una patibularia, de una meretriz, de una pecaminosa. De eso es hijo este criminal Maduro, sin duda alguna. Ya lo ven ustedes. ¡Ey, ay, vení, ay! Pues, ¡Dale, pues, taco a taco. Eh, ¡El Cuba primero! ¡Dale, pues! tocarle la cara. Te acuerdan ustedes de eso. Te ¿Tocar la cara? ¡Ey, ay! tocó la cara! Todo, eh. ¡ey! Eh. O sea, todo ese. Toda esa manada de enajenados vividores corruptos, parasitarios que viven del, del, del Estado venezolano, se levantan a decirle al gallo que es el gallo de Pele y que vaya a volar. Golpe y que el arrastre al otro. Y el Long que le ha dicho, tirano, dictador, y que y le ha dicho de todo el Long Y yo respaldo a el Long lógicamente. Todo lo que ha hecho el Long yo lo suscribo de lado a lado. Pero es tan eh, pandillería, el actuar de Maduro que, lógicamente, eh, da, da asco verlo eh, actuar de esta manera. Ya. Sí, sí, Longmoss eh, eh, en, en su cuenta de X ha puesto el rótulo de se busca a, a Maduro por 15 millones, la cabeza de Maduro por 15 millones. <laughs> <Eso> es, <risa> <risa> Esto es real, dice. O sea, como que dice, no es un juego. Este tipo, si lo capturan, son 15 millones de dólares su cabeza. Entonces, anda como, anda tan, anda tan, tan, tan ofuscado con que le descubrieron la, 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 el podrido fraude que ha hecho y de repente se va contra todo el mundo y hasta Elon Musk pues le dice cuadrate, venir para acá volémonos un par de ¿Eh? así anda Maduro definitivamente, bien antes de seguir recordarles que Nakatamal Nakatamalnica tiene la opción de que usted compre hasta 15 dólares cualquier producto hasta mañana es la promoción ¿verdad? en Estados Unidos no para Canadá, en Estados Unidos, esto es para Estados, para Estados Unidos nada más de 15 dólares hacia arriba usted puede pagar solamente 9,99 por el envío. Y pida lo que quiera. Oiga bien, pida lo que quiera y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos por 9,99 de envío. Pero también en Canadá, fuera de esta promoción, allá también le pueden llevar productos nicaragüenses, deliciosa comida nicaragüense, deliciosos productos nicaragüenses, nostálgicos productos nicaragüenses usted seguramente va a disfrutar. 786-488-5553. Márquele para que no se quede con ese antojo que anda de comer eh, Nacatamalito. Ese antojo que anda de sopita de mondongo, de arroz aguado, arroz con leche. Todos estos productos los encuentra, eh, entre otros, ¿verdad? En nacatamalnica.com. Por otro lado, el ventrudo Matón Cabello, Diosdado Cabello. Eh, también es otro bujón, ¿no? Un bujón de esos que sabe que, como está rodeado de, 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 de malandros armados que le protegen, es un bujón. Entonces dice, pues que va, bueno, que, que van a ver entonces, los van a ver en las calles, pues si en las calles andan ya los, los paramilitares matando gente y, y, y agrediendo y reprimiendo. Las avispas negras de Cuba, ahí andan todo el. andan en todo un operativo tratando de, que la, de sofocar eh, la molestia de los venezolanos que están. Eh, protestando, molesto y casi llorando eh, Cabello dice que, pues cuál es la cosa con las estatuas de Bochave defendiendo la revolución mañana nosotros vamos a tener movilizaciones en Caracas eh, para la protección del, del Palacio de, de Miraflores con una gran marcha de motorizados que vamos a salir de petar los motorizados para ver cómo es la cosa pues para ver cómo es la cosa, ¿Cuántos, cuántos, de ellos, cuántos de ellos que están pagando a, a, la, a estos grupos violentos, a estos grupos que yo no dudo en verdad en llamarlos terroristas, porque eh, ¿cuál es el ensañamiento con, la, con los símbolos de, lo, de los pueblos originarios? ¿Por qué tanto odio con Chávez? Porque no lo pudieron, no le pudieron ganar en vida y creen que derrumbando una estatua están eh, vengando. Esas son las órdenes que le dan. Le dan estas personas que son los autores intelectuales que la ley, para que en Venezuela haya paz verdadera, la ley tiene que llegar a. Hasta... Casi llora, ¿no? Cuando habló de, la, de las estatuas de Chávez, que han sido derribadas, derribadas por montones allá en, eh, en Venezuela por los manifestantes que están molestos con el fraude que pretende imponer por la fuerza Maduro. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña De que a esta hora, para yo estar claro que la gente va. Ah, en sintonía con nosotros, con los me gusta. 400 me gusta, vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba. Las estatuas se levantan para, para recordar a gente que hizo bien por el país, Chávez. Por mucho que le quieran llamar a algunos que no era dictador y demás, olvídense de esto. Chávez eh, subcionó de Cuba todo lo que pudo para controlar hacia adentro al país. Cuba subcionó todo el petróleo que Chávez le podía favorecer a cambio de brindarle esa seguridad de permanecer en el poder con el control de los cubanos. Ahí andan los cubanos en, en, en esas manifestaciones ahorita, ahí andan cubanos disparando y matando gente en Venezuela, como pasó en Nicaragua también, ¿eh? como pasó en Nicaragua también. El eh, genuflexo, Vladimir eh, Padrino, genuflexo y corrupto. Vladimir Padrino ya comenzó a repetir el discurso de su benefactor Maduro, indicando que lo que hay en Venezuela es un intento de golpe de Estado. Estoy viendo la película de Nicaragua, pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción. Así que estamos en presencia, sencillamente así lo digo. De un golpe de Estado, un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual. El presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. No hay quien pueda con la conciencia de todo un pueblo, no hay quien pueda con la fortaleza moral de una institución como la nuestra, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay fuerza moral alguna, lo que hay es una corrupción profunda en los altos mandos de ese eh, cuerpo armado venezolano que encabeza este genuflexo de eh, Vladimir Padrino. Ni siquiera disimula eh, ponerse de rodillas y eh, besar todos los que Maduro le ponga enfrente este vividor este delincuente parasitario eh, uniformado que está al, al, al frente de la fuerza armada por lo menos Doña Díaz y amigos que nos están viendo el tal Chelevisni guardó su distancia primero verdad cuando las protestas miren este tratemos de encontrar algún tipo de de, de, de entendimiento llamamos a la paz ¿no? mientras estaba mandando a los paramilitares a matar por debajo él por lo menos aparecía en una posición un tanto neutral con comunicado. Este no, este se tiró a, a, a los brazos del dictador y aquí dice, aquí muero con mi amor maduro y con él muero porque todo lo que tengo y todo lo que he logrado se lo debo a él, todo se lo debo a él. Entonces, eh, eso en relación a lo que hizo el Bisne, que hasta dos años después apareció en un discurso furibundo diciendo que la ONG de Nicaragua se habían confabulado para dar un golpe de Estado. Y eso es porque también ya eh, pensó: bueno, si el comandante se va, yo me voy también y van a venir por mí y por toda mi riqueza. Entonces, mejor me quedo aquí, abrazo al comandante Ortega y eh, me garantizo que no me pase nada. Es, fue lo que pasó en relación a eh, esa comparación entre Vladimir Padrino y el Chile Business. No es que uno sea menos delincuente que el otro, los dos son delincuentes. Pero este, el venezolano. Es más, es, más, es más cerdo, diría yo, ¿no? más, más, más abiertamente cerdo. Por otro lado, recordarles que el plan de asistencia funeraria que usted necesita para hacerle frente a un momento tan difícil como la muerte de algún familiar, lo obtiene llamando a don Mario Vallecillo y su equipo. El plan Assure for Life, plan de asistencia funeraria Assure for Life que tiene 70 años de experiencia y cobertura en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, México, el Caribe, excepto Cuba. Ahí tienen ustedes la tarifa regular que aplica para 45 estados de Estados Unidos y Washington, y además de eso la tarifa especial que aplica para la Florida, para las dos Carolinas, la Norte y Sur, para Nueva York, California y Puerto Rico. 305-439-6524. Recuerde que estos planes protegen hasta siete personas. Y independencia de lo que usted decida contratar en la Sure for Life la repatriación del cuerpo de su pariente, para ir a enterrarlo a Nicaragua, por ejemplo, si es el caso, usted va cubierto el boleto también para que usted viaje acompañando el cuerpo de su pariente y verifique en, ya en nuestro país que todo lo que está en el plan se cumpla a cabalidad. Desde aquí usted verifica, llega a Nicaragua y ve que todo lo que está en el plan. Está cubierto. Así que lo invitamos a que marque el 305-439-6524 de eh, Don Mario Vallecillo y obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Los secuestros allá en Venezuela son, están a la orden del día. Andan secuestrando a gente que estuvo de fiscal, a gente que estuvo en 20 Venezuela, a gente que asistía a María Corina Machado. Bueno, hoy le tocó... Eh, a Freddy Superlano, uno de los tantos de hoy, ¿verdad? Pero este video se ha hecho viral eh, de este ex diputado del Partido Voluntad Popular en Venezuela, se dio por la mañana. Veamos qué fue lo que ocurrió. Maldito, maldito. ey hey! ¡Suéltalo! suéltalo, suéltalo. Ahí está el momento. Superlano iba saliendo de su casa, le impiden el paso con la camioneta que está atrás, que es la que andan los paramilitares, lo bajan a la fuerza de la camioneta, él. Creo, según yo puedo ver, tira el teléfono, ¿verdad? Para que no puedan obtener el teléfono porque simplemente es de él, ¿verdad? Y como lo van a agarrar y se lo van a robar, yo ayudaría lo mismo, ¿no? a lo mejor lo tiro. Eh, lo montan a la fuerza, a punta de cañón. Hasta ahora, de acuerdo a los eh, organismos de derechos humanos de Venezuela, hay 167 personas secuestradas desde el domingo hasta hoy. Y hay 11 fallecidos por las protestas. 11 fallecidos. Y, y algunos de ellos en la línea de que si son menores de edad, eso está todavía eh, en eh, verlo en, en el detalle. Eh, para, para confirmarlo. A estas personas que han sido secuestradas, a los que están heridos y que han sido reprimidos, les habló más temprano el presidente electo de Venezuela en ley, en el voto transparente, en el voto real, Edmundo González. Veamos lo que les dijo. Venezolanas y venezolanos, mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Es lo que decía el mensaje que les mandaba eh, Edmundo González, el presidente electo por los venezolanos y que le han perpetrado un vulgar, un podrido, un maloliente fraude para sacarlo, tratar de sacarlo del de camino de la dictadura, cosa que está por verse porque la población está en las calles protestando y la comunidad internacional también está dando pasos, pequeñitos pero pasos, para buscar cómo presionar más a los criminales de esa dictadura allá en, eh, en, eh, en Venezuela. Jorge Rodríguez, este charlatán, este farsante, este chabacano, este lustrabotas de Nicolás Maduro que hace el papel de el matón de Gustavo Porras allá en la asamblea de la dictadura en Venezuela, hoy ahí en esa asamblea pidió cárcel para María Corina Machado y también para el presidente electo Edmundo González, veamos. El Ministerio Público, como está actuando, no solamente con los malandros, los drogadictos que le dan 40 dólares para que aterrorice a una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia. Este canta de Maduro, el que debería estar preso es él, por, eh, por criminal y por corrupto, porque allá en Venezuela se conoce que tanto Delcy Rodríguez como él son de los que más plata le han sacado a la dictadura. Por jugar ese papel, ese papel eh, de impresentables, ese papel de lisonjeros, ese papel de salameros y lambiscones, eso es eh, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que piden eh, justicia para las personas a las que agreden, justicia para las personas a las que secuestran, justicia para las personas a las que persiguen. Es simplemente el guión que se ve en Nicaragua, el mismo libreto que se ve en Nicaragua, golpe de Estado, se victimizan, eh, apuestan a que ese golpe de Estado sea la narrativa falsa que se imponga para tratar de desviar la atención de lo que están haciendo. Un fraude monumental a la voluntad popular eh, de Venezuela y los venezolanos. Veamos eh, qué agregó este eh, limpia zapatos y peina bigote de Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales, se le aplica todo el rigor de las leyes de la república. Si eso fuera cierto, él estaría preso. Y si ese país no tuviera una dictadura, él estaría preso, porque él forma parte del comando, ese es un comando fascista, el que está, la mafia que está eh, en el poder eh, en Venezuela, es un comando fascista. ¿Quiénes son los fascistas que persiguen, que le ponen eh, en las casas que te estamos vigilando y marcar? Eso no hacía el fascismo, eso lo hacen en Venezuela, eso lo hacen en Nicaragua, eso lo hacen en Cuba también. ¿Quiénes son los fascistas? Contestación de grupo, por favor, que como decían en el poquito intelectual, contestación de grupo. ¿Quiénes son los fascistas? Este debería estar preso si hubiese justicia de verdad. María Corina Machado y Edmundo González llegaron hoy a la concentración que convocaron ayer. Una mega concentración. Miles y miles y miles. Decenas, centenas, diría yo, centenares de miles de venezolanos llegaron sin miedo, a pesar de la amenaza de que iba a estar la, la guardia regada por todos lados, los colectivos. Llegaron ahí a esa concentración sin miedo, a decirles a sus seguidores que tenían las pruebas y a mandarle un mensaje también a la dictadura de Maduro. Tenemos las pruebas y con las actas no nos llamen a negociar resultados. No, Llámenos a negociar la transición a la democracia. No nos llamen a eso. Llámenos a hablar de transición a la democracia. Escuchemos. Es el, el siguiente video, Doña está el de Instagram que teníamos. No. bueno, pongamos este, este que van a ver a continuación es el llamado que hace ella, le dice a los militares, le dice a los militares que ellos vieron que fueron testigos de lo que pasó en los centros de votación, que lo están inventando, que ellos vieron y saben qué fue lo que pasó en los centros de votación, y que por tanto no se presten a reprimir a la población, sino que cumplan con la constitución, que es la que les ordena defender a la población. Veamos. El, el, el que había puesto nadie que anteriormente ese ponga ahora por favor decidimos que después de ganar íbamos a cobrar yes. El mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos el 20. en cada centro y mesa de votación. Los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tierra. Y hoy debiamos de expresar, su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo de la ciudad. Impresionante, impresionante la cantidad de gente que llegó a ese centro, a esa, a esa localidad en el centro de Caracas, a pesar de las amenazas y a pesar de la violencia. Ese pueblo está convencido de que tiene la razón y que va a pelear por esa razón. Para mala noticia de la dictadura de eh, Nicolás Maduro, en Macedonia Norte, <laughs> en Macedonia Norte, que es donde dicen que se hizo un hackeo, ¿no? Y que por eso se retrasó el, eh, la entrega de, eh, de resultados el domingo. Hoy, el Ministerio del Interior de Macedonia Norte informó que su Departamento de Delitos Informáticos está siguiendo de cerca la evolución de las denuncias procedentes de Venezuela de presuntos ataques informáticos por parte de usuarios de direcciones IP macedonias durante las elecciones. Ese el comunicado, añadí que le por favor en pantalla. Asimismo, dijo que aún no se han recibido solicitudes ni información de ese Estado suramericano para que se realicen inspecciones por parte del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo primero que harías vos si estás seguro que esto que decís es cierto? Lo primero que le decís es al lugar en el que se origina el supuesto hackeo, que necesitas colaboración para tener la certeza, darle seguimiento y quiénes fueron los que actuaron de esta manera. ¿Cómo llegó a la conclusión, Doña Deikle y amigos Tarex eh, William Saab, que es el, el fiscal de la dictadura venezolana? ¿Cómo llegó a la conclusión de que? Leopoldo López, María Corina Machado y una persona más que es de la oposición que se encuentra en el exterior fueron los que se responsabilizaron de este intento de hackeo al sistema electoral, al sistema informativo o al sistema informático del de poder electoral de la dictadura en Venezuela. Oíme, lo primero que yo haría es pedirle ayuda al país en donde se origina el intento de boicotear algo tan delicado como un proceso electoral. Pero dice el Ministerio del Interior, no tiene, doña, Dickel, en equipo. Eh, dice el Ministerio del Interior que no lo han ni siquiera contactado. Añade, con respecto a los anuncios de supuestas declaraciones de autoridades venezolanas de que durante las elecciones celebradas el 28 de julio, ponga el otro, la otra... El que está antes, doña Díquel, porque este es el comunicado en sí, pero para que vean ustedes, este dice, República de Macedonia del Norte. Ahora me ponen el detalle para seguir leyendo. Gracias, doña muy, muy amable usted siempre. Eh, con respecto a los anuncios de supuestas declaraciones de las autoridades venezolanas de que durante las elecciones celebradas el 28 de julio del 2024 se produjeron presuntos hackeos, ataques al minist el Ministerio del Interior. Informa al público que el Departamento de Delitos Informáticos está monitoreando los desarrollos con respecto a las supuestas acusaciones contra ciudadanos venezolanos. Y, asimismo, manifestamos que hasta el momento no se han recibido solicitudes ni información con relación a lo anterior. El Ministerio también señala que incluso la aparición de direcciones IP macedonias en algún presunto ataque no significa, no significa que se originaron originalmente en Macedonia. Por experiencia, dice, hasta el momento podemos informar que existe una alta probabilidad de que estén utilizando VPN, es decir, redes privadas virtuales, o formando parte de una red de botnets, es de, decir, de bots, más grande, es decir, que desciendan de los llamados ordenadores zombies infectados que han sido comprometidos por hackers a través de virus informáticos o malware. El informe del Ministerio del Interior señala que las víctimas más comunes de este tipo de ordenadores. Zombies son personas que no saben que sus sistemas informáticos están infectados por malware y sin su conocimiento y consentimiento están llevando a cabo ataques que son un intento malicioso de interrumpir el tráfico normal de internet de un determinado servidor, servicio o red para acceder a un objetivo específico al mismo tiempo con el fin de bloquearlo o sobrecargarlo. A ver. ¿Cómo es la cosa, hermano? ¿Cómo será eso, hermano? A ver, ¿cómo llegaron? Es que, bueno, ¿se acuerda usted del conteo de hasta el 132%? Esa fue una de las estupideces más grandes que hay y va a quedar para la historia. Uno. Resulta que un fiscal de la dictadura dice: María Corina, Leopoldo y otro fulano son los que están encargados de ese hackeo. Y vino de Macedonia del Norte. Y en Macedonia dice. No, no, pero es que el, el gobierno de Macedonia dice que ya preguntó a su, a su centro operativo, aquí lo dice, su departamento de delitos informáticos no tiene nada de eso. Ni, ni Venezuela, ni la dictadura de Venezuela le ha pedido información sobre eso. Entonces, pues, sí, hombre, ¿y cómo es que llegaste a la conclusión de que María Corina, Leopoldo y el otro son los que hicieron el hacking de desde Macedonia del Norte? No entiendo. Yo no soy ducho en esto. Pero así a simple vista, me parece otro, enre, otro, enre, otro pelo enredado del sobaco de la chabuca que no hay manera de desenredarlo. Por lo menos así a la vista. Me iba a decir algo, ¿no? no sé si es el efecto de la marihuana o, los, o las, las, las cosas que consumen para 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 para, ilusión, para, 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 variar, para ver eh, elefantes verdes azules, rosados porque aquí lo que dice es que no hay vámonos hasta allá, hasta la, la península balcánica y, y veamos quién qué metemos de esto porque aquí no hay no sé, giraron el mundo y soñadí, giraron el mundo y pusieron el dedo aquí Ah, bueno, aquí, aquí que se ve el ataque, pues. <laughs> Increíble. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Y venimos con Vladimir Kislinger, nuestro colega periodista venezolano, que va a estar con nosotros en los siguientes minutos. Eh... <laughs> Perdóneme, pero es que esto hay que reírse porque es una cosa que es trágica y cómica también, ¿no? Es trágico lo que está pasando, pero es cómico porque salen con unas cosas, con, unas, con unos inverosímiles. Increíble, es como Hace Cínica para mientras, para mientras eh, conecta a, a Vladimir Zelensky. Hace Cínica dice que celebran porque no hay duda de lo que pasó con Venezuela y el gran triunfo de Maduro porque es el sistema electoral más limpio que hay. Resulta pues que ese sistema electoral que es el más limpio del mundo, según ellos, no quiere mostrar las actas al mundo. En cambio la oposición ya le mostró lo que tiene y demuestra que tiene los pelos de la mula en la mano y puede decir de qué color son. a ah, ese sistema que es el más puro no puede eh, mostrarle al mundo que efectivamente como dicen ellos, Maduro ganó la elección y que no es un fraude. Escuchemos a la señora a dientes podridos eh, Asesina Camurillo. Aquí estamos celebrando la gran victoria de nuestros hermanos venezolanos. Ayer dimos seguimiento a lo largo del día a ese impecable proceso electoral, impecable, con la experiencia que tienen nuestros compañeros allá en Venezuela, cuántas elecciones, uno de los países con más con más capacidad democrática en relación a elecciones en el mundo, tantas elecciones que se han realizado en ese país y tantos resultados que validan la conexión entre las familias, el pueblo venezolano y el proyecto revolucionario y evolucionario iniciado por el comandante Hugo Chávez Frías. Impecable, dice esta señora, dientes podridos, eso que todo el mundo dice que está claramente infectado, claramente podrido, como es el proceso electoral de Venezuela. De último momento... Costa Rica otorga asilo político a María Corina Machado y Edmundo González, así como a aquellas personas que sufran persecución política en Venezuela, especialmente a quienes están bajo protección de la Embajada de Argentina en Caracas. La situación se está complicando. Estas son señales de que María Corina puede ser detenida en cualquier momento y por eso están ya a abrir Por eso no es que la cárcel la están pidiendo todos los matones. La odian, porque esa mujer. Le sacudió el tapete a todos. A todos les sacudió el tapete la, eh, la maracolina y entonces la detestan. Es lo que dice el canciller eh, eh, Eduardo Andrés Tinoco de última hora. Vamos a la pausa comercial. Antes los invito a que se sumen a la familia de los Patreons: www.patreon.compleca. Café con vos. Rompamos juntos el muro de la censura. Usted puede ser patrocinador directo de este programa y luchar con nosotros para que a diario tengamos el saborcito de estar informado. Y denle me gusta al programa, porque con sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa comercial y venimos con nuestro colega periodista, el brillante Vladimir Kislinger. El Guacalito y Finca las Américas presentan al Ballet Folclórico Nicaragüense Azul. En su gala, Nicaragua, sones de mi tierra. A beneficio de los niños con cáncer. Sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime. Invitados especiales. Bolitos a la venta en Evenpride.com o al 305-787-3178. Patrocinan. Ayu ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente, si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.